gente, ¿qué tal? ¿Cómo dicen que les va? Bueno, nuevamente aquí con un nuevo video y con una nueva especie. Esta especie es la famosa Lagerstroemia indica, más conocida como crespón, o acá en el norte la denominamos reseda. Es una especie bastante rústica para ser caduca y tiene una particularidad que ahora la vamos a ver, que es que se puede trasplantar en pleno verano. Debe ser una de las pocas caducas que se puede trasplantar con absoluta normalidad y seguridad en pleno verano. Es más, estamos a mediados del verano austral, a comienzos de febrero, y vamos a trasplantar este ejemplar. Este pequeño arbolito, tamaño mame o sojín, más bien mame, yo lo obtuve de esqueje, tiene entre 5 y 6 años más o menos, y crece bastante bien en climas cálidos. También crece bastante bien en climas templados. Soporta alguna que otra helada invernal. Ahora en climas muy muy frío, no sé si anda tan bien. Realmente no lo sé. Pero en climas cálidos como este, que es el norte argentino, sí anda bastante bien. Hay que tener algunas precauciones, entre ellas el ataque de pulgones y de vez en cuando la cochinilla algodonosa. Generalmente el ataque de pulgones se da a mediados de primavera, principio de verano, y hay que hacerle un control, digamos, más o menos semanal. Como ven, le voy a sacar prácticamente el 90% de las raíces. Va a quedar muy pocas raíces. Quiero que tenga una base bien plana. Pero tiene un cepellón bastante profuso. Obviamente, vamos a sacar todas las raíces gruesas que están dentro del cepellón. Esta especie, la Lagerstroemia indica, no soporta muy bien los trasplantes en pleno invierno. Es como que le cuesta arrancar después y tiene brotaciones muy tardías y muy débiles. Por lo tanto, es más bien recomendable trasplantarlo cuando hace bastante calor. Yo, antes de hacer todos estos trabajos, le di una poda general, digamos, para minimizar los riesgos, digamos, y evitar que se seque por la evapotranspiración. Porque todavía hace, por lo menos a mediados de verano, hace un calor bastante intenso. Bueno, vamos eliminando todas las raíces gruesas. Por suerte tiene muchas raíces finas también, lo que nos asegura que va a sobrevivir. Esto es lo bueno de obtener ejemplares, digamos, o bonsáis de esquejes. Porque hay un control, digamos, tanto en la parte aérea como en la parte de las raíces. Como ven, se puede obtener un cepellón bastante plano. Esta especie es bastante linda por la forma en que otoña, si bien acá cambia de color prácticamente en invierno, a comienzo del invierno. Quédense hasta el final del video porque ahí les voy a mostrar cómo otoña. Da una coloración muy muy linda.
Bueno, vamos sacando todas las raíces gruesas, lo más que se pueda, obviamente. Ahí tenemos un lindo cepellón con raíces finas. Lo bueno de trabajar con este tipo de tamaños es que se puede podar con tranquilidad, digamos. Bueno, el sustrato es el que yo siempre uso, que es 50% de materia orgánica y 50% de ladrillo molido o partido. En una granulometría de 1 milímetro, 2 milímetros más o menos. Bueno, vamos rellenando con sustrato, tratando de acomodar lo mejor que se pueda. Acá no vamos a cambiar la posición ni nada por el estilo. Lo atamos con alambre. Para evitar que se mueva, porque esta planta va a brotar en muy corto tiempo. Sacamos el resto de alambre y ajustamos un poco. Tampoco hay que ajustarlo en demasía, digamos. Probablemente este alambrecito se oxide y se corte, digamos, pero ya cumplió su función, que es de, al menos en los primeros meses, mantener quieta la planta en la maceta. Bueno, seguimos rellenando. Esta maceta es una maceta común, digamos. Tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es que se le puede colocar mucho sustrato y esto favorece a la salud de la planta. Y la desventaja es que estéticamente no tiene las proporciones que a mí por lo menos me gustaría. Debiera de ser un poquito más chata. Por lo menos la mitad, más o menos. Bueno, así quedó el arbolito. Esto habrá que podar alguna que otra ramita. Ahora vamos con un segundo caso, que es un esqueje también obtenido. Son gemelos, digamos. Este tiene otra forma, digamos. Pero lo bueno también de hacer bonsai desde esqueje es que se le puede dar algunas características que por ahí en plantas de vivero o yamadori es más difícil de obtener. Obviamente que todo es relativo. Pero el bonsai desde esqueje sigue siendo una muy buena opción. Para el que le gusta, por lo menos en tamaños pequeños. Bueno, este también ocupó toda la macetita. Es un masacote de raíces. En un año o dos esto lo rompe todo, así que ahí pueden ver el tamaño de la base. Este era un pequeño esqueje de milímetros. Y como ven, el tamaño de las raíces llegan a los 7-8 centímetros. Como ustedes sabrán, cuanto más amplia es la base del bonsai, mayor estabilidad y equilibrio aporta. Porque la base de las raíces, sería como la base de sustentación. Entonces, cuanto más amplia es esta base, se puede jugar con mayor libertad en relación con el centro de gravedad.
sea, podemos distribuir a uno u otro lado los elementos de la composición y se puede seguir manteniendo un cierto equilibrio. Equilibrio visual, por supuesto. Bueno, este creo que va a costar un poco sacarlo porque está retomado. Bueno, ahí salió. Bueno, ahí salió. Tiene un cepellón bien compacto. Eso es bueno y malo a la vez porque no sale con muchas raíces finas. Tiene muchas raíces gruesas. Pero como la época es la ideal para hacer trasplante, digamos, no me preocupa mucho que salga con tan pocas raíces finas. Inclusive, esta especie da muy buenos esquejes de raíces. Siempre y cuando se lo haga en esta época de mayor calor. En invierno los esquejes de raíces tienden a secarse. Como ven, está totalmente apelmazado. Vamos a seguir cortando estas raíces gruesas. Pero no se preocupen que los dos brotaron muy bien. Ya les doy un spoiler. Anduvieron bastante bien. Eso sí, no dieron una brotación muy vigorosa. Por obvias razones, porque le sacamos el 90-95% de las raíces. Aunque acumula bastantes reservas, tanto en la base como en el tronco. Bueno, la maceta es la misma que la anterior. Cambia de color nada más. Y esta maceta con un riego diario aguanta bien en cuanto a la humedad. Por ahí en pleno verano, en principio de enero, digamos finales de diciembre, habrá que regar dos veces. Bueno, estoy probando acá la posición, me parece que está semicascada. Podría ser, pero el tema de que las raíces, las líneas de las raíces no acompañan tan bien, medio que se corta. Y queda como al aire, digamos. No está mal también esta posición. Bueno, me quedé corto con el alambre. Bueno, volvamos a la posición original. Total, siempre va a haber tiempo para ir experimentando, digamos, con otro tipo de posiciones. Básicamente todo esto, este arbolito se lo diseñó de esta manera, digamos, erguido. Pero al tener bastante movimiento, da otras posibilidades. Eso es lo bueno cuando se arranca de esquejes o de semilla, que uno le puede dar un determinado movimiento al arranque de la planta, digamos, en la base. Y esto nos permite una mayor libertad a futuro para cambiar de posición y ver cuál es el mejor diseño que se adapta a este arbolito. Tengo otro más grande que vamos a hacer un video cuando otoñe bien y... pero no lo voy a trasplantar, solamente lo voy a mostrar y voy a hacer una pequeña poda y algún que otro alambrado para así trasplantarlo en esta temporada de calor, en la que se viene, digamos. Sería la temporada 23-24.
Bueno, ahí quedó en su posición. Tiene toda una parte vacía, digamos, que habrá que ir rellenando con ramitas cuando brote. Bueno, este es el resultado final. Habrá que ponerle algún tipo de musgo para que conserve la humedad, porque todavía estamos en verano. Ese tocón hay que cortarlo. Pero más o menos quedó así. Y bueno, ahora el 23 de junio, hace unos días, el árbol está otoñando, si bien ya estamos en invierno, pero da una muy buena, muy buen color de hojas. Como pueden ver, da un amarillo intenso. Inclusive, si el invierno es bastante fresco, da una coloración rojiza. Varía, digamos. Ese es este es el primer ejemplar que trasplanté y el anterior era el segundo. Como ven, los dos brotaron bastante bien, una ramificación bastante fina. Y bueno, a seguir trabajando con este bonsái. Tiene un muy hermoso color de otoño, digamos, o de invierno. Más o menos estaba así, y esto es a comienzo del otoño, y así quedó hasta ahora. Bueno, gente, me voy despidiendo hasta un próximo video. Les mando un gran abrazo y bueno, chau, chau.